Bueno, muy buenas tardes. Gracias, José, por el recibimiento. A los concejales, gabinete municipal, legisladores del circuito. Gracias por venir. Bueno, a los amigos de la prensa, que están todos. Fue un gusto compartir estos minutos y este momento de alegría a ustedes. Como bien decía José, creo que hay en la función pública pocos momentos de tanta satisfacción y de tanta alegría para nosotros como es la entrega de una vida. Fundamentalmente porque sabemos lo que han luchado ustedes, sabemos lo que han esperado, sabemos lo que significa tener que alquilar, sabemos lo que significa vivir de prestado, sabemos lo que significa vivir con otros familiares, porque en definitiva todos nosotros que estamos acá, si bien a lo largo de la vida hemos ido creciendo, somos hijos de trabajadores y hemos sido trabajadores, somos trabajadores y sabemos lo que significa tener un sueldo y con ese sueldo llegar a fin de mes y alimentar a los chicos y comprar las cosas de la casa, y encima tener que pagar un alquiler, construir una vivienda. Lo mismo que le ha pasado a ustedes nos pasa a todos nosotros, por eso que nunca nos vamos a cansar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder construir vivienda. Hoy estamos llevando adelante en 27 localidades de la provincia más de 50 obras de construcción de vivienda, con mucho esfuerzo, pero hasta tratamos de ser justos y que de las localidades más pequeñitas a las más grandes tengamos la posibilidad de construir vivienda. Así que felicitarlos a ustedes, que hagan de este barrio el mejor barrio, que se cuiden entre ustedes, que cuiden a sus niños, que cuiden a los abuelos, que cuiden a la familia con discapacidad, que la calle no sea de nadie, sino que la calle sea de todos ustedes, que se ayuden y sean buenos vecinos. Si ustedes son buenos vecinos, si se aprecian y se quieren entre ustedes, más allá de que quizás se están conociendo hoy, el barrio estará lindo. ¿Sí? Ustedes se meten dentro de su casa, si a nadie le interesa lo que le pasa al otro, si cada uno mira para adentro y no para afuera, bueno, las calles serán de los malos. Entonces, para que las calles y los patios y los vecinos sea lo mejor, bueno, depende mucho de ustedes, ¿no? Así que yo quiero agradecer primero a José por toda la colaboración, al Instituto Provincial de la Vivienda, ¿sí? Otra vez, otra obra más, hoy estamos inaugurando el segundo plan de vivienda, a la empresa Alef, muchas gracias, como siempre, la calidad, una de las mejores empresas que tenemos en la provincia de Construcción, así que gracias por el compromiso una vez más, a los inspectores, a los compañeros de la UOCRA, que han trabajado duro para sacar adelante esta obra. A todos, muchas gracias, y a ustedes, que sean felices y que la pasen realmente bien en esta casa. Muchas gracias.